Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Y hoy vamos a terminar el modelito en NetLogo que empezamos la semana pasada de los peatones que van formando sus propios caminos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a introducir métodos para que el usuario del modelo pueda colocar edificaciones, y estas edificaciones van a convertirse inmediatamente en el objetivo más cercano de nuestros caminantes. Entonces los caminos que realicen se van a construir preferentemente entre distintos edificios que vayamos colocando. Entonces vamos a la compu, primero revisamos el código que ya teníamos para recordar y metemos las nuevas los nuevos métodos, ¿no? Entonces vámonos a la compu. Aquí está nuestro modelo. Teníamos una población que era, a ver, vamos a hacerlo un poco más grande para que se alcance a ver todo. Ahí está, ¿no? Entonces teníamos una sola población que llamamos peatones. Cada peatón tenía un objetivo y los parches tienen una propiedad que se llama popularidad, que se mide con cuántos personas, cuántos pasos se dan sobre ellos, ¿no? Entonces en el setup tenemos este color verde, tenemos la creación de las personas y el objetivo de estos peatones es alguno de los parches. El método Go de momento tiene dos nada más funciones, dos métodos. Uno es mover, que básicamente es que elijan los caminantes la ruta más rápida según su percepción del espacio hacia el objetivo, hacia el parche objetivo. Una vez que llegan a ese objetivo, eligen otro objetivo. Y decae es la tasa de decaimiento de la popularidad de un parche, es decir, si un parche deja de ser visitado, va a ir perdiendo su popularidad a una tasa más o menos, a una tasa constante que determinamos por aquí, ¿no? Que es este slider que dice Deck Pop, que es como va decayendo la popularidad de un parche. Entonces tenemos varias funciones que se llaman aquí en mover, que es camina hacia el objetivo y hay nada más, ¿no? Entonces camina hacia objetivo, ese sí tiene el aumenta pop, que es si tú estás caminando sobre un parche, le pides al parche que aumente su popularidad, y aumenta pop y apunta objetivo es un reportador, este de aquí es un reportador que elige una buena ruta hacia el parche objetivo.
eligiendo el parche más cercano hacia en el radio de visión, ¿no? Entonces partimos de cuáles son los parches que podemos ver según nuestra capacidad de percepción, que es está dada por este radio de visión. Que ojo, aquí el radio de visión es parejo para todos, entonces eso podríamos modificarlo ahorita que terminemos de implementar lo demás, ¿no? Estas R visibles son las rutas, entonces son todos los parches visibles que ya han sido caminados por alguien. La mejor ruta son la de esas rutas posibles, visibles, la que tiene la distancia, la que me queda más cerca de donde estoy y la que me lleva más cerca de mi destino. Entonces, este es el método más importante, creo, de esta parte. Y el aumento de popularidad es que pues va a crecer de acuerdo con los pasos, con un índice de pasos que determinamos acá, ¿no? Cada paso te da 59 de popularidad y va decayendo cuando no tiene peatones, ¿no? Con esta, y definimos un umbral, ¿no? De pasos para cambiar la popularidad. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacía esto? Tenemos nuestras personas y van a formar caminos. Los caminos menos transitados van a empezar a borrarse y los que estén más transitados, pues, tienen cierta permanencia, ¿no? Eso lo podemos cambiando el rango de visión, la cantidad de personas. Si tenemos menos personas para más espacio, pues es difícil que crezca la popularidad, pero también si le damos menos puntos de popularidad, pues se borran más rápido, y si le damos muchos puntos de popularidad, se quedan un poquito más, ¿no? También el umbral cambia un poco el comportamiento. Si es un umbral grande o un poquito más grande, es muy pequeño, tenemos este otro comportamiento. Entonces, en esas estamos. Lo dejamos aquí, este y este por acá. Ahora vamos a empezar a implementar cómo colocar los edificios, que van a ser nuevos objetivos. Entonces vamos a crear una nueva población, que se va a llamar edificios. Edificio. Entonces esa va a ser un nuevo tipo de agente, digamos, ¿no? Y su propiedad principal, parte de va a ser su posición, ¿no? Esa es la propiedad que nos interesa de su edificio. Y vamos a crear una variable global para donde, o sea, siempre podríamos poner los edificios donde sea, pero acá lo que quiero que practiquemos es una forma de que el usuario interactúe con la simulación durante el momento en que está corriendo la simulación. Entonces necesitamos cachar clics del mouse. Entonces vamos a crear una variable aleatoria que va a ser una variable global que se llame clic del mouse, ¿no?
Ok. Ahora, aquí vamos a también, después de, antes de las parches, vamos a meter nuestros edificios. Entonces, la forma de nuestros edificios va a ser, a ver, aquí vamos a ver en las formas, no, estos son enlaces, editor de formas de tortugas. Entonces, podrían ser cajitas. Casas. O alguna forma geométrica, ¿no? Un triangulito. Entonces, podemos escoger una casa, ¿no? Entonces, que se llame casa. Ok. Ahora, en el Go tenemos que meter algo para para poner nuestros edificios. Eso se va a llamar ¿cómo será? Edificio. Edificio, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a usar la forma de cachar los clics del mouse. Entonces, si está interactuando el mouse, if else, mouse down, que es que el mouse está sobre el mundo, si está sobre el mundo, entonces sí. Si esta global es falsa, entonces vamos a poner la verdadera. Y vamos a pedirle a los parches. Vamos a poner esto aquí así. Y esto así. Vamos a pedirle a los parches. Parche que está apuntando, al cual está apuntando el mouse, lo vamos a identificar como mouse mouse Xcode, mouse Xcode, y le vamos a poner on edificio, que eso no lo hemos con edificio. Eso no lo hemos puesto. Hay que ponerlo acá todo con
RFC. Enter, ¿no? Son nuestros dos métodos para los edificios. Ok. Entonces, esto es si está interactuando el edificio, el mouse, y si no está interactuando el mouse, entonces set mouse, perdón, set click mouse. Ponemos edificios, pues en donde tenemos el mouse, vamos a poner un edificio cercano, ¿no? No va a ser exactamente donde lo estamos apuntando. Entonces vamos a hacer una variable local que se llame edificios cercano o cerca. Van a ser los edificios en un radio de 4 parches. Ahora sí, estos son si hay edificios cerca, vamos a quitarlos. Y si no, vamos a crear un mejor es que llamémosle cambia edificio, cambia edificio, crea edificio, crea edificio 1. No, pero nuestro perdón nuestros edificios son agentes, ¿no? Entonces pueden nacer, entonces podemos llamarlo con sprout edificio 1, ¿no? ¿Y de qué color lo ponemos? Tenemos esta parte. Vamos a ver. Pues vamos a meter un poco menos de agentes. Entonces ahí están haciendo caminos. Y lo que vamos a hacer es meter un edificio por ahí. Llegamos por acá. Aquí en el método go no tenemos como
No hemos llamado a ninguno de los métodos de los edificios, ¿no? Entonces, vamos a llamar al boss de FC. Sí. Que empiecen a moverse. Y ahí está un edificio. Todavía no pasa nada, ¿no? Pero si metemos uno más, digamos por acá. Pasa nada, y es que no le hemos dicho que que los nuevos objetivos tienen que ser los edificios, ¿no? Pero ya logramos con nuestro mouse meter una red de edificios, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a cambiar los métodos de movimiento, sobre todo los que tienen los objetivos, para que los edificios sean los nuevos objetivos. Ok. Entonces vamos al de movimiento. Entonces hasta ahorita es, le pedimos a los peatones que si ya llegó a su objetivo, cambie su objetivo y camine hacia el objetivo. Ok. Ahora, vamos a decirle, si ya llegaste a tu objetivo, tu objetivo y sí, contamos los edificios y estos son al menos dos, entonces el objetivo es uno de los parches. En donde están algún edificio, ¿no? Y en caso que no, nuestra condición anterior. Ahí está. ¿No? Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar el objetivo. Si tenemos dos edificios, vamos a pedirle que el objetivo ahora sea uno de los edificios, cualquiera de los dos. Ok, entonces vamos, ahí está el Go, y metemos un edificio, no les llama la atención de absolutamente nada, y si metemos uno más, todos empiezan a ir a alguno de los edificios y transitan de un edificio a otro, encontrando el camino óptimo entre los dos edificios. Si metemos uno más, y otro, y otro, una red de edificios ahora es la que determina los caminos, ¿no? Entonces dejan de ser caminantes aleatorios en el sentido general para ser caminantes que deben visitar los edificios, las edificaciones. Entonces el cómo diseñamos la red de edificaciones determina la red de caminos, ¿no? ¿Cuáles son los caminos más transitados? Ok, entonces hasta ahí ya los edificios. Y ahora
pareciera que solamente los solo nos interesan los caminos muy transitados, ¿no? Pero también sería interesante ver cómo cambia la popularidad de los parches, incluso cuando no están siendo transitados, ¿no? Entonces vamos nada más a meter un método para cachar la popularidad de los parches, y con eso terminaríamos este modelito el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a meterlo aquí al final. Se llame tu Bolorea Parche. Entonces para eso vamos a crear aquí un switch, un interruptor que se llame muestra la popularidad. Entonces, sí, muestra pop, perdón, aquí vamos a cambiarle el nombre para que quede claro que es una booleana, ¿no? Sí, muestra pop es verdadero, entonces. Vamos a crear el máximo valor de la popularidad, va a ser quiero que esto sea una cosa relacionada con la popularidad, pero que tiene que ser el mínimo de las popularidades de las rutas en general, ¿no? Entonces, pongamos otro deslizador aquí que se llame mínimo omin pop. Entonces este max val va a ser el min pop por 3. Y vamos a pedirle a los parches este valor va a definir el intervalo donde vamos a jugar con los colores, y digamos esto set tal, ok, y entonces en el
caso de que no, vamos a pedirle a los parches con el color distinto de café. Ese color en esto, entonces tenemos que cambiarle aquí. Entonces nos vamos a llevar todos empiezan verdes y luego ya los podemos cambiar. ¿Dónde tenemos que meter esto? Pues después de que se mueven, ¿no? Y de que decae la popularidad, para tener un cálculo después de que decae la popularidad. Entonces, aquí vamos a meter el colorea parche. Y ya. Entonces, otra vez tenemos esto. Y si metemos dos edificios, se quedan jugando entre los edificios. Ahí está, ¿no? Y si le ponemos que nos muestre la popularidad sin edificios, se empieza a cambiar el coloreado de los parches. Se distingue poco. Vamos a cambiarle un poco el... Si ponemos el mínimo de popularidad un poquito más grande. No se distinguen bien del todo, pero vamos a cambiar un poco el color. Hagamos esto un poco más grande, digamos en 6. Y ahí ya se ve un poco más. Cambiamos el umbral. Ahí está. Ahí ya se alcanzan a ver ¿no? Los caminos que no alcanzan a dibujarse, ¿no? Se ven como fantasmitas que van dejando los caminantes. Y si metemos los edificios, pues esos caminos menos populares desaparecen y ya solo se transitan los que llevan a los edificios, ¿no? Y ahí está. Con eso terminamos nuestro modelo de peatones. Y pues es un tipo de movilidad muy sencilla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de esto, de este ejercicio? Por un lado, que partimos de condiciones pseudoaleatorias y vamos construyendo un sistema que deja de ser aleatorio eventualmente, ¿no? Porque está basado en búsquedas de objetivos. Segunda, el método de poner los edificios nos da una forma de que el usuario del modelo modifique el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa modificación del mundo va a modificar la dinámica de nuestro
de nuestro modelo, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, espero que les sea útil e interesante, y lo dejamos aquí con estos caminantes no aleatorios, y nos vemos en una siguiente sesión.